jornadas médicas se realizarán en febrero de 2019. Dentro de las coordinaciones entre los gobiernos de los Estados Unidos y el Ecuador, la Misión Medrete, integrada por miembros de las distintas ramas del ejército de este país, a través de sus médicos, están organizando realizar jornadas médicas en Macará para el mes de febrero del 2019. Con este motivo, una delegación de militares del país del norte, coordinada por el teniente Miller, conjuntamente con representantes del Ministerio de Salud Pública, Agrocalidad, la Brigada del Ejército de Loja, el Ejército de Macará y el alcalde de nuestra ciudad, se reunieron en el municipio para coordinar la realización de estas jornadas que permitirán atender a decenas de ciudadanos y ciudadanas de este sector fronterizo. El alcalde comprometió el apoyo en logística y todo lo que sea necesario para este aporte de médicos extranjeros a nuestra población. Esta misión tiene como objetivo ayudar en el tema de salud pública a los ciudadanos macareños en sus diferentes actividades o necesidades, tanto enfermedades como parasitosis, disentería, enfermedades virales, enfermedades gripales o algún otro tipo de ayuda en el tema médico. Esta delegación o esta jornada importante se la va a realizar en el mes de febrero del año 2019 y esperamos contar obviamente con una atención de unas 400 a 500 pacientes diarios. Van a estar por el lapso de una semana. Con ello va a haber una coordinación a través de todas las instituciones y sobre todo con las autoridades diplomáticas para la presencia de la delegación del Ejército de los Estados Unidos. Así es, hay un aproximado de 40 personas, soldados y todos ellos obviamente también médicos, profesionales de la salud de los Estados Unidos, como colaboradores voluntarios para el tema médico acá en atención. Van a brindar también medicina y obviamente atención en las diferentes necesidades médicas de nuestra ciudad de Macará. Bien, nuestro aporte es la seguridad para que se ejecute de buena manera esta misión Medrete, que es apoyo en la parte médica al sector fronterizo de nuestro país. Específicamente se va a hacer aquí en Macará, ¿sí? Que lógicamente abarca Sosolanga y Macará. Y lógicamente las personas que están cerca al sector y que puedan recibir esa ayuda por parte del equipo americano.